3D con un programa con muchísimas, muchísimas cosas interesantes. Hoy vamos a hablar de arte electrónico utilizando la impresión 3D. No se pierdan esta nota, es muy buena, muy, muy buena. También tenemos nuevo tutorial del Día de la Toalla con Franco, que nos trae este tema de las macetitas de moda, este tipito macetita que está tan de moda. Dicen que es el nuevo spinner, nos va a enseñar cómo se hace utilizando Tinkercad. Y después también tenemos una nota sobre utilización de la impresión 3D en accesorios y en repuestos para náutica de alta competición. Así que Dominio 3D comienza ahora y de esta manera. Estamos en comunicación con Demian Ferrari, él está aquí en Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires, y podemos decir que es un artista electrónico que utiliza la impresión 3D. ¿Cómo estás, Demian? Gracias por este contacto. Hola, Claudio. Bueno, muchas gracias a vos por el espacio. Yo soy artista electrónico, uh-huh. Utilizo medios digitales y medios tecnológicos para poder expresar o comunicar ideas. En mi caso está muy presente lo que es la impresión 3D, en este caso FDM. Y bueno, la idea de estos proyectos, proyectos robóticos que vengo trabajando, parten siempre de materializar en digital directamente, bocetar en digital en algún programa de diseño, a partir de alguna idea. En este último año estuve trabajando en un proyecto, uh-huh. Es un cuadrípedo robótico, el cual partí de una idea que es la comunidad, el crear en comunidad. Creo que en esta situación de pandemia hay como una distancia enorme entre la sociabilidad de las personas y lo que trato, lo que intento hacer con este proyecto de arte robótico es crear un dispositivo, un organismo robótico que nos ayude a vincularnos, nos ayude a entendernos mejor, ya que hay muchas personas que en este momento están como aisladas socialmente y el único medio que tienen para comunicarse es un medio digital. Entonces, bueno, la idea es generar un organismo que aprenda de manera online, que se le pueda enseñar. Tiene dos etapas. Así que, bueno, parte de una página web en la cual los participantes o los espectadores puedan enseñarle a este robot a un lenguaje de comunicación, un lenguaje empático, crear diferentes movimientos, morfologías, que le permitan expresarse y que le permitan comunicarse con las otras personas mediante este dispositivo. Explícame cómo funciona, porque en la descripción, no me imagino esto cómo es. Bueno, básicamente el robot tiene una interfaz que es una página web, la gente va moviendo con un modelo 3D, le va generando movimientos, le va moviendo sus cuatro extremidades y las va guardando, ¿no? Las va guardando en una base de datos, almacena movimientos, almacena cada uno de los movimientos con ciertas palabras. Y después hay una segunda etapa, que es la etapa que sigue después de la inicial, que lo que va a hacer es poder comunicarse con las personas. Una vez que el robot esté en contacto con las personas, va a poder escuchar, va a poder detectar los movimientos que tienen las personas, las expresiones faciales, y acorde a esos movimientos que detecte o que escuche, o las palabras que escuche, las va a poder interpretar y relacionarlas con un movimiento. En este caso sería un movimiento empático, como para que en este momento, digamos, que estamos pasando, pueda llegar a ser un vínculo entre las personas y básicamente entre las personas. Y bueno, de esta manera uno pueda como empatizar y pueda crear y sociabilizar en conjunto con otras personas. A ver, el robot. A ver si entiendo, escúchame. Yo tengo uno de estos en mi casa y vos en la tuya. ¿Sería? Podría ser también. Sí, en este caso se pensó como proyecto de arte, uno solo, ajá. Pero sí, se podría tener, podrían compartir la misma base, porque el robot, una vez que está interactuando con las personas que ya está en la segunda etapa, podría seguir aprendiendo a las reacciones humanas. Bueno, hago ciertos movimientos, cambio la morfología,
pero veo que la persona no está reaccionando como de una manera empática, veo que no estoy siendo, el robot siente que no está siendo empático. Entonces lo que hace es inventar movimientos para poder ser un poco más empático. Entonces va aprendiendo movimientos acorde al comportamiento humano y los va guardando. Todos estos conocimientos se pueden, están subidos a la nube, están subidos a internet, entonces podrían compartir con otros organismos robóticos. Ajá. Bueno, difícil de entender. Sí, es un proyecto, creo que en este proyecto se trabajó mucho lo conceptual, sí. Pero básicamente el robot va cambiando su forma, va cambiando sus cuatro extremidades que tienen muchísimos movimientos, infinidades de movimientos, justamente para poder funcionar como una interfaz o como una pantalla de expresión. Entonces todos estos movimientos que hace el robot, de alguna manera tratan de comunicar o de... Sí, de comunicar o de conectarse con las personas. El robot está completamente impreso en 3D, específicamente en PLA. Trabaja con tecnología Arduino. Sí. En este caso, bueno, Arduino y ESP para comunicarse con la nube a internet directamente. Está todo el tiempo conectado. Utilicé, bueno, los servos... los MG996, que son los servos más comunes. Pero bueno, la idea es que el robot pueda ser como un compañero también en estos tiempos, digamos, de cuarentena. La idea de la morfología y estas extremidades sirven también para ser un poco más, de alguna manera, visualmente más empáticos, para claro. que puedan ir cambiando. Yo podría tener uno al lado de mi computadora y va a ir cambiando de forma... Tal cual. De acuerdo a que a lo que vea de mí, a lo que yo le diga, a lo que yo escriba en una web, en base a qué va a ir cambiando de forma, por ejemplo? Va a ir cambiando de forma de acuerdo a lo que vos le digas. Ese es sería uno de los inputs. Y también otro de los inputs sería las expresiones faciales, los movimientos. Va a tener esa detección. Entonces, como que va a poder en todo momento... analizar el estado de, o tratar de analizar el estado de ánimo o de expresión de las personas. Claro. Que lo rodean. No va a decirme en voz, pero en su morfología, te quiero, o por qué estás triste, digo, esa es la idea que vaya. Claro, tal cual. Es como crear un nuevo lenguaje. Es algo complicado, pero bueno, la idea es justamente trabajar sobre esta inteligencia artificial, se podría decir, claro. para que pueda aprender, y justamente esa automatización que tiene de aprender solo, lo va a transformar en un constante aprendizaje, hasta llegar al punto de que se vaya acercando a expresiones que a nosotros nos puedan llegar a generar empatía. ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿De dónde sacaste la idea? Empecé a trabajar palabras claves, que es la palabra comunidad, transformación, movimiento, y más que nada hice foco en lo comunitario, ¿no? En poder trabajar en conjunto y en poder crear un organismo en conjunto. Es como que generé la posibilidad de que generemos un robot y un comportamiento entre todos. Claro. Porque una vez que dispongo la web y el robot ya está funcionando, depende de las personas y de los participantes que cómo quieran transformar su comportamiento, crearse un comportamiento. Así que bueno, partí de esas ideas, y bueno, creo que se está bien logrando ya en las primeras pruebas, y los resultados están muy, muy positivos. Sí, esto es justamente un aprendizaje para todos, de cómo enseñarle, de cómo reacciona, va a ser de alguna manera también un reflejo de lo que nosotros damos también, ¿no? De lo que enseñamos, y también de lo que interpretamos. ¿Cuál es tu formación? ¿Qué estudiaste? ¿Qué haces? ¿De qué trabajas? Contanos un poco de vos. Yo tengo formación en secundario, soy técnico en mantenimiento de aviónica, técnico electrónico orientado a la aviación. En este momento estoy en el último año de la maestría en artes electrónicas en la Universidad 3 de Febrero. Bueno, yo trabajo como implementación de software,
Así que bueno, pero me dedico más que nada a la robótica, a los makers, a crear dispositivos electrónicos relacionados con el arte electrónico en general. También doy talleres de robótica y electrónica también en general, siempre orientado a la robótica creativa, ¿no? También hay una cuestión en lo que es la robótica, que es el imaginario robótico, ¿no? Eso es lo que estoy trabajando mucho también, que es poder separar un poco del cliché robótico de hacer robots, ¿no? Del imaginario que tenemos en general, de lo que vemos en las películas, en la ciencia ficción, que son los robots con morfología humana, con morfología símil animalística. Entonces es poder darle también otra posibilidad a la robótica de poder manifestarse, de poder crearse. Así que bueno, la idea es todos los talleres que damos también con otra artista, Ana Laura, que es con quien yo trabajo, Ana Laura Cantera, es poder salir un poco de ese espacio y poder disparar la creatividad de las personas, de la gente, de los alumnos, y mostrarles otras opciones de que la robótica tiene un poco más de lo que se muestra en general. Nosotros tenemos también dos proyectos anteriores que trabajamos en conjunto, que es, uno es Displays, que es también un robot, un biorobot, que está todo impreso en 3D y cubierto con biomaterial, que bueno, tuvimos la suerte de presentarlo el año pasado en el MIT, y también, bueno, ganamos el premio Itaú 2019 de arte robótico. Y también trabajamos con otro robot, que fue el primer robot que hicimos en conjunto, que es un robot que tiene cerebro de hongo, también completamente impreso en 3D, el cual tiene múltiples sensores, tiene GPS, cámara de video, y el cual se desplaza para poder encontrar el mejor ambiente o entorno para que el hongo se desarrolle. Tiene una pequeña cápsula, el cual recubre al hongo, y esta cápsula se abre siempre y cuando el robot detecte que el entorno es el mejor para su desarrollo. Tiene una cámara que detecta, está constantemente monitoreando no solamente el entorno, sino también monitoreando dentro de esta cápsula el estado del hongo. Puede detectar si el hongo está en buen estado o no tiene un buen clima. Entonces el robot se desplaza, cuando tiene un mal clima, se desplaza hacia otro lugar donde las condiciones sean mejores. ¿Estas imágenes con las vacas de dónde son? Estas imágenes con las vacas son de Mongolia. ¿Y qué hacía el robot en Mongolia? Perdón. Sí, el robot estaba constantemente censando... ¿Pero cómo fue para la Mongolia? Fue seleccionado para lo que es la Bienal Land Art 360, sí, que es como un concurso que selecciona artistas, sí, para poder trabajar y cuestionar los cambios climáticos sobre el mismo territorio. Básicamente todas las obras que se expusieron, que fueron seleccionadas, trabajan justamente sobre el lugar, y bueno, hacen cuestionamientos, ¿no?, a estos cambios, digamos, climatológicos que están siendo generados por el hombre. En este caso, el robot que está completamente impreso en 3D está constantemente sensando el entorno, ¿no? Está tomando mediciones de los gases, humedad, temperatura, imágenes, y todo esto lo va traqueando con un GPS y lo va guardando en una memoria que tiene una memoria SD. Entonces, después, pues, toda esta información que aparte sirve para guiar al hongo, ¿no?, para guiar al robot, acorde al estado del hongo, ¿no?, que tiene una pequeña cámara que, bueno, le va diciendo, no, el hongo no está en buen estado, vamos para otro lado, porque hay demasiados gases, hay poca humedad, hay mucha temperatura, lo va guiando y lo va enviando para otros lados. Toda esta información que se va recolectando por donde va circulando el robot, después se va a mostrar en un mapa, y se va a poder visualizar el estado de estas características, ¿no? ¿Dónde está más contaminado? ¿Dónde hay mayor humedad? De hecho, nos dimos cuenta que al procesar la información, que el lugar más contaminado era el lugar donde estaban las vacas, por los gases que despide los mismos desechos de las vacas, era el lugar más contaminado, con mayor cantidad de CO2.
Así que este dispositivo también nos permitió, bueno, identificar algunas cosas que a simple vista no se pueden visualizar. Bien. Sí, así como en Mongolia, que uno, digamos, Mongolia uno no le va, tiene pocas referencias de lo que sucede, no es un país que uno tiene por ahí muy en el radar. ¿Hay este tipo de eventos de arte electrónico en distintos lugares del mundo y ustedes están participando también? Sí, sí, lo que es el arte electrónico o media art, como se dice también en inglés, sí. Hay por todo el mundo. De hecho, allá hace creo que unos 15 o 20 años se está disparando, más en estos últimos años ya con el avance, ¿no?, de la tecnología que permite, digamos, que cada vez más personas trabajen con estas herramientas. Nosotros estuvimos también el año pasado, bueno, en el MIT, presentando otro de esta serie de robots, un bípedo en biomaterial, en una convención de biotecnología, donde, bueno, también trabajan todas las áreas de arte electrónico, biotecnología, hay un montón de aristas que participaron, y bueno, tuvimos la suerte de estar ahí también mostrando el proyecto y haciendo algunos cuestionamientos, ¿no? Yo creo que el arte electrónico, si bien está funcionando en todo el mundo, en muchos lugares es más fuerte y en otros no, porque también hay una cuestión de lo económico, de lo cultural, donde muchas personas trabajan más sobre lo conceptual y después crean algún dispositivo electrónico capaz un poco, digamos, más no tan complejo, pero sí trabajan mucho sobre lo conceptual. Entonces creo que, si bien el arte electrónico funciona en todo el mundo, en un montón de concursos, en un montón de bienales, también son diferentes en cada lugar. Así que está bueno compartir experiencias. Nosotros estamos trabajando también en un proyecto con Francia, es un biolaboratorio, que estimamos, bueno, si mejoran un poco las cosas, el año que viene estaremos trabajando en Francia, con otro proyecto más, que bueno, también es como un intercambio también cultural, utilizando la tecnología, pero también hay algo ahí que es este intercambio y este trabajar en conjunto con otros, es un aprendizaje enorme. ¿Hace cuánto empezaste con impresión 3D? Y más o menos hace casi 5 años. Ajá. Arranqué con la primera impresora hecha, bueno, toda desarmada, hecha por mí, bueno, tratando de conseguir en su momento los repuestos, y bueno, ahí se fue disparando. Creo que ¿actualmente qué equipo tenés? ¿Qué usas? Tengo 3 impresoras, uh-huh. Tengo una, sería la clon de la Prusa i3, uh-huh. Tengo también una Tron XC, que es de una, sería la Vitofeli, creo que X3A, y tengo también una Trimaker Cosmos, con la que hago capaz algunas piezas un poco más detalladas, y en este momento estamos trabajando con microrobótica, con una impresora de resina, también de Vitofeli, una Tron XC, que bueno, la verdad que vienen trabajando ya hace varios años sin problemas, y venimos, bueno, utilizando estas herramientas como base para seguir creando. Bien. Bueno, yo te felicito, Demian, por la creatividad. Bueno, espero que puedas seguir ganando premios usando la impresión 3D, que sin duda hoy casi te es fundamental para darle forma a los robots, para, digamos, es una herramienta creo que casi imprescindible, ¿no? Para poder concretar estos proyectos, ¿verdad? Sí, sí, hoy en día creo que la impresión 3D nos facilita mucho el prototipado, la creación, uh-huh. La imaginación. Como te comentaba anteriormente, yo hago un bocetado, claro, directamente en Blender, en 3D, y enseguida ya lo imprimo en alguna calidad menor como para ver cómo queda, cosa que antes uno tenía que utilizar otros medios u otras herramientas para poder prototipar o para poder crear directamente. Bueno. Bien, si alguien quiere ver más de tus trabajos, ¿dónde los puede encontrar? ¿Tenés alguna página, redes sociales? Tengo la página que es demianferrari.wixsite.com. Esa es la página web, si no me pueden encontrar en Instagram como demian-ferrari. Bien, bueno, Demian, muchas gracias por este contacto con Dominio 3D. Bueno, muchas gracias a vos, Claudio.
Cuttercraft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cuttercraft. Buenas, buenas. Hoy les traigo un video bastante corto, espero, todavía no lo filmo, explicando cómo diseñar lo nuevo, lo que es furor, el nuevo spinner, el nuevo Groot, las macetas estas, las Robert Planters o Vasos da Discordia o como sea que son estos tipitos maceta, ¿sí? Que no me encantan, me tienen medio harto, porque es como lo nuevo que todo el mundo está imprimiendo, ¿sí? No quiero ser, ay, es malo porque es mainstream, pero, Sin embargo, se me ocurrió, por medio de este tutorial, que puedo aprovecharme de lo famoso que se ha vuelto este tipo de macetas para que ciertas personas se introduzcan en el mundo del diseño con la excusa de poder crear sus propios Robertitos. Así que se me ocurrió armar una pequeña colección de formas en Tinkercad, que voy a dejar a disposición de todos en un link en la descripción, para que ya no estén limitados a usar los Robertitos que están en Thingiverse, sino poder diseñar los suyos propios. Así que, bueno, sin más vueltas, vamos a Tinkercad. Bueno, ya estamos acá en Tinkercad. Acuérdense que ya hay un tutorial en el canal de las funciones básicas, va bastante completo, de Tinkercad, que pueden acceder por medio de esta tarjetita. Así que voy a ir directamente a lo que nos incumbe hoy, que son los Robertos. Si nos metemos acá en nuestra caja de herramientas, podemos encontrar un montón de formas que nos permitirían diseñar una macetita. Por ejemplo, con esto podríamos armar la cabeza. Pero no tienen la curvatura justa, entonces tenemos que andar jugando, buscando más o menos. Pero si nos metemos acá, tenemos distintas como carpetas con distintos tipos de generadores de forma. Y si yo me voy hasta Shapes Collection, me encuentro con casualmente los elementos que hacen falta para formar un Robertito. Esto en realidad no es casualidad, es que yo los puse acá y eso es lo que les voy a explicar hoy, cómo crear su propia colección de formas y en este caso llenarla de piezas para hacer un Robertito. Entonces fíjense, yo puedo importar la cabeza directamente, después le pongo un cuerpito, pingui, piqui, y así puedo ir formando mi Robert. Pero vamos a empezar por cómo van a hacer para que tengan ustedes también estas herramientas aquí. Lo que van a tener que hacer es ir a la descripción en el link del video, en el que yo les dejé acá en Thingiverse los STLs de cada pieza de Robertito. Así que simplemente ponen bajar todo. Acá les tira, hey, den una propina al diseñador. No sé cómo, no sé si me llega esa plata a mí, así que... nada. Así que si me quieren dar una propina, no sé, les dejo un link de Mercado Pago en la descripción. Una vez que se descarga, podemos abrir este RAR, podemos poner extraer en, bla bla bla. Obviamente no he pagado WinRAR como nadie en la vida jamás ha hecho. Elegimos dónde queremos que se extraiga y ya tenemos los STL. Para traer esos STL al Tinkercad necesitamos importarlos. Entonces vamos a ir a importar, seleccionar un archivo. Y acá vamos a buscar la carpeta en la que lo extrajimos. ¿Extrajimos? Creo que sí. Files. Y vamos a cargar. Acá es medio un bajón que hay que cargarlos de a uno. Pero vamos a ir cargando, por ejemplo, el brazo. Yo le pongo abrir. Le pongo importar. Y se va a ir importando. ¡Tará! Un brazo. Ya este lo podemos usar acá en Tinkercad, pero nosotros queremos que quede guardado en la colección. Entonces le ponemos crear forma, donde le vamos a poner un nombre, bracito, bla bla bla, y le ponemos guardar pieza. Y ahora se va a agregar a mi colección de piezas, ¿ven? Aquí está, bracito, y yo ya lo puedo ir incorporando cada vez que lo quiero usar. Bien. Una vez que importen todas las formas por medio de ese proceso, que de nuevo es una por una, ya pueden decir, bueno, mi Robertito va a tener una cabeza, un torso, una pierna sentadito así a 90 grados, otra más,
y un brazo que está así como cruzado. Y con eso voy a irle dando forma. Voy a decir, bueno, la cabeza es más arriba, va a estar alineada con el torso. Piqui, piqui. El bracito va a estar por aquí. También lo pueden alinear. Bueno, ahí me quedó bastante alineado. Pueden ir agrupando las cosas. Por ejemplo, a mí me convendría agrupar estos dos que ya están en posición. De forma que cuando quiera alinear este brazo acá, por ejemplo, no se me descuajeringue todo. Pingui. Le voy a poner piernitas. Pero bueno, a partir de acá es libre a su imaginación. Y todas las funciones de este programa de Tinkercad pueden verlas en ese tutorial que les contaba recién. Yo voy a hacer trampa y voy a hacer como en utilísima. Voy a seleccionar todo esto, lo voy a borrar y les voy a traer uno que ya diseñé el otro día, que me pareció bastante simpático, que está acá fumando en una pipa. La pipa la hice obviamente con las herramientas básicas del Tinkercad. Estaba fumando en una pipa sentadito, mientras con la otra pierna está haciendo jueguito con una pelotita. Mira. A ping, 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 ping. Increíble. Así que, nada, les dije que era muy sencillo, pero me gustó esta función que yo no conocía de poder crear tu colección de formas para formas que uses muy seguido. Me encantaría que Tinkercad me dé la opción de exportar esta colección y que ustedes la puedan importar como tal, pero eso todavía no existe. Así que, nada, una vez que terminan su diseño, seleccionan todo, lo agrupan, o si no quieren no, y le ponen exportar. El diseño completo en STL. Así que una vez que se descarga ya lo pueden meter al cura. Y ahora, bueno, el nuevo desafío que va a ser cómo imprimirlo con la menor cantidad de soportes posible. Pero bueno, eso también está bueno que lo piensen a la hora del diseño. Decir, bueno, lo voy a diseñar de tal forma que se pueda imprimir así, por ejemplo. Creo que sería la forma más fácil de imprimir este, aunque pierda parte de su poto. Pero bueno. Bueno, les dije que iba a ser cortito, eso es todo por hoy, así que espero que les sirva y como siempre los invito a sumarse al Discord que también está en la descripción y que ahora tiene todo un formato nuevo muy muy copado que... Ah, denme un segundito y se los muestro. Fíjense que ya no está todo improvisado como antes, tenemos una pantalla de bienvenida, tenemos reglas, tenemos distintos canales, un canal general para hablar de todo un poco, un canal para hacer preguntas de software, uno para hablar sobre las impresoras 3D, calibración, problemas, soluciones, truquitos, de todo. Para mostrar nuestras creaciones, para mostrar las cosas que vamos armando. Este escaneo 3D tan copado de Pibe Nerd y un montón de cosas. Este barquito, miren qué pedazo de barquito que me mandé, ¿eh? Este Benchy. No es mío ese Benchy, mentira. Bla, bla, bla. No, este no lo había visto. Muy, muy piola. Uy, me pasa el trapo. Felicidades. Ah, es que este es el Bolívar. Bolívar, no, Bolívar Linux, que es recapo. Así que tenemos una parte de ocio donde hablamos de qué juegos estamos jugando. O si queremos, puede salir también un juego acá por el. Uy, me estoy conectando al. Nada que ver. Puede salir para jugar por el chat de voz. Recomendamos series, pelis, bla, bla, bla. Así que eso es más o menos. Y de esto tengo que agradecerle grandemente a Pablo Mayobre o Pablito el Hacker, si vieron el segundo episodio de nuestro podcast, porque él se puso las pilas y armó todo esto, básicamente. Incluso armó algunos bots que anuncian cuando sale un video nuevo, que lo estaríamos probando con este video. Espero que funcione. Un crack. Así que gracias, Pablo. Y probablemente lo vean seguido en otros videos del canal. Así que los invito, como siempre, en el link en la descripción, en el puesto instalado en el hall del teatro. Ahora sí, nos vemos. Suscríbanse, like, campanita, todo eso. Chau, chau. Grilon 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951, desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate.
Estamos comunicados con Román Salvo, otro entusiasta de la impresión 3D, que en este caso utiliza esta tecnología para aplicaciones en náutica, en embarcaciones deportivas. Así que bueno, te damos la bienvenida, Román, gracias por atendernos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien. Che, contanos, ¿cómo te acercaste, hace cuánto y de qué manera a la impresión 3D? Bueno, primero yo fui a un colegio técnico, así que un poco ya empecé, ya desde chico estaba con la maña de construir, con ganas de prototipar muchos proyectos, y no tenía forma, digamos, yo tenía muchas ideas y no tenía forma de empezar a hacer esos proyectos, porque estaba muy trabado y por ahí, no sé, yo iba hacia el lado de mecanizar, porque era lo que yo sabía en el colegio, y después descubrí la impresión 3D y me rompió la cabeza, porque yo podía prototipar, podía jugar con la parte mecánica, podía jugar con la parte electrónica, y nada, yo en ese momento empecé con una Prusa, la cual fui modificando, y fue como, para mí fue la diversión absoluta, en principio fue por hobby, diversión, y después se tornó un trabajo, ¿no? Con el tiempo. Ahí yo el primer tiempo renegué mucho, hice la diplomatura en diseño e impresión 3D en la UTN, la primera que se hizo, y eso me sirvió muchísimo como para enfocarme y aprender y ver hacia dónde yo quería apuntar las cosas. Y yo como navego y me dedico a trabajar en barcos también, hago mantenimiento de barcos y me encargo de ciertos barcos de competición, de veleros de competición, orienté un poco mis conocimientos de barcos hacia la impresión 3D y viceversa. Cuando dijiste antes, cuando empezaste con el relato, dijiste renegué, antes de hacer el curso renegaste bastante. ¿Por qué? Sí. ¿En qué? Porque esto le sirve a mucha gente, viste, que nos escuche y que quiere empezar la impresión 3D y que cree que esto es por ahí es sencillo, es un aparato que apretás un botón y se empiezan a salir piezas. ¿Por qué renegaste? Si tenés presupuesto, yo mi opinión es que si vos tenés un presupuesto realmente alto, podés comprar la impresora, apretar un botón y salir imprimiendo. Pero bueno, yo estaba recién saliendo del colegio, estaba empezando la facultad, era como no tenía el presupuesto de gastarme $3,000 en una impresora, entonces compré la impresora, literalmente compré una de las impresoras más baratas del mercado, una Prusa, digamos, una Prusa hecha acá en Argentina, y desde un principio me generó inconvenientes y no recibía un buen apoyo desde la marca en la que lo compré, entonces fui renegando, era viendo videos, viendo, y se me rompía esto y lo arreglaba, y fue un poco, viste, probando desde el desconocimiento y de lo que leía en internet, hasta que empecé la diplomatura. La diplomatura es como que me dijeron las cosas claras, esto es así, 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 y a partir de eso yo supe cómo enfocarme, y realmente fue un antes y un después. Fue hace 4 años, más o menos. Y la diplomatura creo que fue en 2017. Digo, cuando compraste la primera máquina... No, hace 4 años, claro. Hace cuatro años. O sea que tu recomendación es buscar una máquina no la más barata y que te den soporte y vas a sufrir menos, digamos. Lo que te ahorraste por un lado, lo pagaste por el otro. Exactamente. Yo sabía que comprando una impresora barata, sabía que iba a tener una curva de aprendizaje, que iba a tardar, que iba a renegar, digamos, que iba a tener que aprender mucho. Yo tenía la esperanza de recibir un acompañamiento desde la marca, que no la recibí. Y a mí me parece algo importantísimo. Cuando uno empieza a imprimir en 3D, me parece importantísimo el soporte, recibir... Claro. Tener a alguien que te diga, mira, que le mandes un mensaje, che, me pasó esto, y que tengas una respuesta. ¿Y la marca existe todavía la marca? ¿Existe la marca aún? Sí, existe, pero no la quiero ni nombrar. No, está bien. No, digo, capaz existe. Bien. No, existe, pero... Capaz que mejoraron.
No, ese es el problema. No. O sea, yo sigo escuchando que la marca sigue haciendo... Sigue haciendo de la suya. Bueno, bien, entonces llegaste a poder combinar tu tema de impresión 3D con tu tarea laboral que tiene que ver con el mantenimiento de barcos, embarcaciones deportivas. Y la competición. Yo compito, corro regatas en barcos de buen, digamos, de una exigencia alta que necesitan cosas muy específicas. Y la verdad es que pude vincular. El tema es que en Argentina, supuestamente todo lo que es industria naval deportiva está caracterizado por el costo alto. Claro. Muchas cosas simplemente porque son para náutica, porque a veces no se justifica. Exactamente, porque vos decís, es para un barco y te lo cobran más caro. Tiene el coeficiente de... sí. Coeficiente naval, te juro. Y entonces, lo que me pasó es que yo entré con estas posibilidades que me daba la impresión 3D a un costo más bajo para ciertos productos, ciertas o cosas personalizadas o productos, digamos, en series. Lo que tiene también la industria naval deportiva en Argentina es que las producciones de series son siempre series cortas. Uno puede hacer un producto de inyección porque nunca vas a cubrir el costo. Claro. Entonces, la impresión 3D fue una herramienta la cual es un costo bajo comparado con otras cosas. Hay cosas que muchas veces se hacen en fibra de carbono o cosas así y que no se justifica porque hay una diferencia de peso. En la náutica es deportiva de veleros es importante el peso. Pero la verdad es que por ahí son cosas que la diferencia es muy poca y no tiene sentido. Y por ahí, no sé, son 30 gramos de diferencia y tenés una pieza impresa que va a funcionar perfecto porque la hacen de carbono porque es liviana, no por la resistencia mecánica que tiene el carbono. Claro, digamos que en un barco de competición, además todo lo que sea liviano es mejor porque aliviana el peso del mismo barco, supongo, ¿no? ¿Tiene que ver con eso? Exactamente. Es crucial, ¿eh? Es crucial el peso arriba de un barco. Todo lo que vos puedas alivianar es mejor, ¿sí? Hay veces que por 30 gramos no se justifica. Vos haces una pieza de carbono que por ahí te sale $200, yo te lo soluciono por, pongámoslo en dólares, una pieza de $50 te lo soluciono. Es un cuarto que no tiene sentido, que no hay otra, no hay otro producto que digamos, en el mercado no hay, entonces vos llevas una solución y la verdad es que, pero lo que te digo, son series cortas y cuando vos vendiste el producto a los, no sé, 20 barcos que le sirvieron en Argentina, nadie más lo necesita, ¿no? Entonces tenés que ir buscando cosas y también lo que creo que es lo que más me gusta a mí es hacer cosas personalizadas, digamos, personalizadas que son productos, los barcos en Argentina, la producción en serie de barcos es muy poca. Hay mucho barco hecho a medida, digamos, ¿no? Entonces hay piezas a medida, cosas a medida que tengo gente, digamos, gente que trabaja directamente en la fabricación de cierto, no sé, por ejemplo, hay unos caños de... Es como si fuera un caño de carbono que lleva un buje con una, como si fuera una puntera donde pasa un cabo. Es muy difícil de explicar, pero, digamos, es un buje que soporta mucha carga y que yo le di una solución a esta persona haciéndole un buje de nylon que le sirvió, estuvo hiper contento, le funciona hace 3 años que lo tiene funcionando ese buje y por ahí ese buje está soportando una carga de 300, 400 kilos y así todo funciona muy bien. O después cosas por ahí más simples, por ahí son tapas, no sé, vos tenés de un lado del barco, digamos, el lado exterior del barco, tenés una pantalla digital que te da información y de otro lado vos tenés todo el cablerío. Hacer una tapa personalizada desde una cosa, digamos, desde esas pavadas a productos en nylon y protecciones para los cabos, bujes, tapones, por ejemplo, algo que fue una solución. Hay ciertas cosas que también es una solución cuando
o la importación está cerrada, o el tiempo para importar es mucho, o sea, o no sé, que la pieza va a tardar, porque por ahí son piezas plásticas, que por ahí sale lo mismo a lo que yo te lo vendo, pero vos la necesitas ahora, y si no, te la van a mandar dentro de 20, 30 días. Claro. Entonces yo te doy una solución rápida al mismo costo. Claro. No sé, puede ser desde un tapón de los medidores de aceite del motor a piezas muy específicas del barco en sí, que es una solución rápida. Eso es también lo que se pone en contento. Mencionaste el nylon, ¿sí? Sí. ¿Es el único material que usás o dependerá de, no, digamos, de...? No, la verdad es que yo creo que para cada trabajo tenés un material diferente. Claro, el nylon es por un tema de resistencia, digamos. Exactamente, por dos cosas, o por resistencia mecánica, sí, o por resistencia de roce, de cabos, esas cosas también. Claro. Es el que mejor resultado me dio, pero trabajo. Desde PLA, PETGEA, ABS, nylon, flex. Según lo que tengas que hacer. Cada trabajo, claro, es una cosa diferente. Claro, sí. Cuando hablamos de náutica. Claro. No, digo, cuando hablamos de náutica y de competición, se te llega a romper algo en una regata, más allá de que por ahí perdés la regata, es peligroso también. Que de pronto, sí, se te desprenda, no sé, que la botavara se te vaya porque justo se rompió algo. Digo, es como que hay un tema de seguridad, no es solamente... No, por supuesto. Se rompió, bueno, digo. Hay cosas que soportan mucha, mucha carga. Bueno, claro, yo estudio también arquitectura naval, entonces tengo noción, claro, de esta cosa. Pero hay cosas que soportan mucha carga, realmente mucha carga, y si se rompen, pueden generar rotura, digamos, esa rotura puede romper otras cosas y puede lastimar a una persona. Exacto. Entonces hay que ser consciente en ciertas cosas cuando uno... La verdad es que yo cuando hago cosas, son cosas que yo me puedo arriesgar a decir que no se va a romper, que va a funcionar bien. Claro. Yo no me voy a arriesgar a decirte, sí, mira, te hago algo y que por ahí se rompa y pueda perjudicar a alguien. No. Exacto. Porque no solamente, claro, lo que te decía, no es solamente por ahí decir, uy, se rompió, que estaba en la regata y perdimos. No. Sino que hay gente arriba del barco y en el barco, y sobre todo el velero, tiene sus peligros. No nos olvidemos que el viento que mueve el barco genera una fuerza importante. Sí, o sea, digo, es realmente sorprendente las cargas que hay arriba de un barco. Claro, sí, sí. La verdad es que uno tiene que ser consciente y yo creo que uno, tanto al agua como al viento, no le tiene que tener miedo, pero tiene que ser respetuoso. Claro. Y tener cuidados. Bien, justamente hablaste del agua. ¿Cómo se comportan, digamos, los distintos materiales con respecto justamente al agua? En un velero te estás mojando todo el tiempo, o gran parte, o en algún momento, seguramente. Sí. Digamos, ¿qué evaluación te has hecho con respecto a materiales y justamente el tema del agua? Mira, yo no tuve ningún problema. Más que nada, cuando imprimí cosas, ahí tengo algunas piezas impresas en ABS, en PETG, en nylon, y nunca tuve un problema en relación con el agua. Siempre son cosas que están, digamos, sobre la cubierta del barco. O sea, o adentro del barco o sobre la cubierta. No, o sea, nunca hice sol, una pieza que esté... Agua y sol a full, o sea... Sí, exactamente. Y así todo, el PETG no me gusta dejarlo al sol. Tengo piezas de ABS que están hace 2 años y medio al sol y siguen firmes, sin ningún problema, que me sorprendió. Fue como una solución de decir, bueno, este año hacemos un soporte para unas luces. Es muy simple, ¿eh? Un soporte personalizado para unas luces de navegación. Y los imprimí en ABS y dije, bueno, por el sol, viste, tuve un poco de miedo. Y así todo, están hace 3 años, 2 años y medio, impecable, sin ningún problema. El nylon tampoco tuve ningún problema. No, la verdad es que me sorprendió gratamente eso. ¿Y el PLA? También, mirá, el PLA yo intento no trabajar con PLA más que nada en las partes que están al exterior por el tema del rayo del sol, la posible deformación y las cosas que soportan carga con PLA se deforman. Las cosas que soportan carga, si vos le ponés el PLA,
te lo va a aguantar. O sea, el PLA, si lo haces con un buen relleno, unas buenas paredes, con las capas orientadas de la manera correcta, puede aguantar, pero es algo que si tiene carga continua, digamos, continua de un tiempo, se empieza a deformar. Se empieza a deformar y ya no tiene sentido. Entonces yo, excepto que sean cosas estéticas de interior, como puede ser lo que te decía de las tapas de atrás de la electrónica, intento no usar PLA. Bien, ¿con qué trabajas? Sí, para el tema del diseño, seguramente hay cosas que vos diseñás porque son específicas, ¿no? Es que no lo vas a encontrar en Thingiverse. Digo, ¿con qué software trabajas? Mira, yo principalmente trabajo con SolidWorks y Rhino. Uh-huh. Eso es mis dos armas principales. Después, hay veces que por ahí saco curvas, digamos, y tengo que ir a Illustrator. Por ejemplo, muchas veces por ahí tengo que copiar piezas, no sé, lo que te decía, piezas específicas, que por ahí me dan una copia, me dicen necesito otra de estas porque no la consigo. Entonces, por ahí a veces que saco curvas directamente de... O sea, escaneo en 2D la pieza, saco las curvas por Illustrator y las tiro en los otros programas. Pero principalmente son SolidWorks y Rhinoceros. Sí, por tu especialización en barcos de competición, digo, ¿tu actividad está básicamente cerrada en eso? ¿O hoy falta en otros veleros que no son, digamos, de competición, que son más de paseo, digo, ¿hay cosas que falten o que tenga sentido hacer en impresión 3D? Mirá, yo nunca me orienté mucho hacia eso, porque la verdad es que yo trabajo mucho con barcos de regata, entonces, claro, de competición, entonces me orienté hacia ese lado. Hay productos que se podrían hacer en impresión 3D, pero lo que te digo, o sea, son series que por ahí esas cosas sí se importan, y son empresas grandes que ya lo han hecho y lo comercializan a nivel mundial, y como no tenés cosas muy específicas, claro, se venden acá. Se consigue en cualquier almacén náutico, digamos, claro, sin mayor problema. El tema es como que vos trabajaras para lo que es Fórmula 1 de autos. Claro, Fórmula 1, TC, vamos desde la carrera de Fititos hasta la Fórmula 1. Pero, claro, digamos, dentro de Argentina, ¿no? O sea, en la Fórmula 1, digamos, de los barcos a nivel mundial, están haciendo hasta piezas impresas en metal. Hacen piezas personalizadas impresas en metal. Ya es normal. Claro. Ya, hablando de eso, digamos, no de la regata a las que hacemos acá a Río, como no, mucho, sino las regatas de la Rolex, las que andan por ahí con esos barcos increíbles que parece que volaran. Claro, bueno, esos barcos están en otro nivel. Sí. Vos tenés una escala real de barcos, digamos, que te llegas hasta la Fórmula 1, digamos. Y después tenés algo que es como si fuera la carrera aeroespacial, es un campeonato que se llama la Copa América o America's Cup, que los barcos literalmente vuelan, o sea, tienen foils y el casco se despega del agua. Pero para que te des una idea, en esos proyectos está metido Airbus, por ejemplo, en uno de los barcos está pisado por Airbus. Y tienen la tecnología de Airbus. ¿Entendés? Entonces, es más difícil. Otro nivel. Eso es otra cosa. Llegar con la Prusa ahí cuesta un poco. No, pero mirá, hay un argentino que está en Valencia que trabaja con las Prusas originales, ¿no? Por supuesto, pero hace también, digamos, lo que hago yo, pero a nivel mucho más alto, a nivel, digamos, de competición. El mejor nivel mundial, digamos, y lo hace con Prusa original. Ajá. Trabaja con eso, creo que tiene una Ultimaker, pero trabaja con las Prusas. Bien. Bueno, Román, yo te agradezco muchísimo este contacto con Dominio 3D. La verdad que es buenísimo estos ejemplos que muestran aplicaciones por ahí no tradicionales, ¿no? Y donde uno por ahí encuentra un nicho y cómo ayuda al trabajo de diferentes actividades, en tu caso, en el mantenimiento de barcos, digamos, para regatas. Así que muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI.
estándar internacional de 19 pulgadas, y norma ROS ProSoft 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar. Bueno, Dominio 3D ha llegado al final. Gracias a todos los que nos acompañaron en vivo. Y les cuento que ahora enseguida estamos empezando en 10 minutos la emisión habitual de Dominio Digital, el otro programa que venimos haciendo desde el siglo pasado. Así que gracias por acompañarnos. Nos vemos en un ratito. Chao.